fuimos buscando ya las alturas y conectarnos con otros valles. Y al final te estás metiendo en un mundo fantástico de alta montaña. Digamos que nos hemos convertido en montañeros a pedales. Siempre que se cruza un collado, un minuto antes, el corazón te late más rápido, porque es como pasar a un mundo nuevo, ¿no? That need to climb the mountain, just to find out what's on the other side. That curiosity, that drive of just because it is there. Maybe these things are more familiar to mountaineers than mountain bikers. But for some of us, mountaineering and mountain biking follow the same paths, and the same sensations cause our hearts to beat faster. Mi relación con los senderos viene de muy pequeño y con unos amigos decíamos, oye, ¿por qué no vamos a encontrar esta ermita que dice que hay aquí una ermita? Y joder, sigas el mapa y al final encontrabas. Y ahora se ha convertido en una pasión también, porque todo aquel mundo que yo viví de pequeño ahora está abandonado. Esta es una zona que se ha abandonado mucho y estamos ahora redescubriendo todos esos senderos. Una de las cosas más bonitas de los caminos de los Pirineos es que son caminos con muchísima historia. Caminos como el Puerto Viejo de Bielsa, que fue un camino utilizado durante la Guerra Civil para el exilio. Puerto de la Madera, que fue un camino utilizado para el tránsito de la madera entre España y Francia. Buscar un camino se hace con un mapa y buscar en la historia también. Un camino es lleno de historias y de conexión entre valles. Hacer un recorrido en bicicleta por un sendero que ha tenido vida y que ahora vuelve a tener vida, te deja huella. Sientes el alma de los que han pasado por ahí. High mountain trails are steeped in history, possibly facilitating generations of smuggling, linking trade between valleys, or offering military access to neighboring countries. But the world is changing, and so many trails that once were are now in danger of being lost as nature quickly reclaims the seldom trodden paths, leaving them difficult to navigate. However, even as traditional uses are lost, new users are born, in this case, mountain bikers. This community of Pyrenean pioneers has a new vision for the high mountain trails, dedicating themselves to maintaining, improving, and above all, promoting the use of these ancient paths. El que es montañero ya sabes que es la sensación de subir a una cima o de cruzar un collado, ¿no? Que muchas veces subes al pico por saber qué es lo que hay al otro lado. Es que en realidad subes por eso, y dices, a ver qué hay al otro lado. Con la bicicleta es un poco lo mismo. Nosotros teníamos esas sensaciones de incógnita, ¿no? De que, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a poder bajar por aquí? A ver qué tal se nos da. Aquí en este valle, en el que empezamos a hacer las primeras rutas de ciclomontañismo, pues éramos unos pocos románticos los que subíamos porteando con la bicicleta y nos veíamos y éramos poco menos que unos locos. Ahora ya es algo normal y yo creo que se ha estandarizado que en las rutas de alta montaña pues la gente pueda portear o empujar la bici. Eran rutas que alguna gente ya hacía, pero digamos que les dimos forma a través de la exploración y sobre todo
el acondicionamiento, porque eran rutas realmente pues no muy aptas para el ciclismo. Eran rutas o senderos apenas marcados y muy poco frecuentados. Entonces aquello pues lo reconvertimos para que fueran pues más ciclables. Bueno, pues es un trabajo pues duro y muy básico, pues con azada, muy manual, muy artesanal. Requiere de mucha investigación, de mucha exploración, de andar, de pedalearlo, de testarlo, de probarlo. Sí que es un trabajo que necesita fuerza y resistencia, pero da igual que sea un hombre o una mujer, lo más importante es tener mucha afición y pasión para este trabajo. Se produce una cosa muy curiosa cuando tú ayudas a reparar un camino. Simplemente apartando una piedra, ese camino ya lo haces tuyo. Y una de las cosas bonitas es que en valles de alta montaña se vaya viendo como también cada día viene más gente a practicar ciclomontañismo, no solo a las zonas de fondo de valle o a los centros de BTT, sino a estos valles más pequeñitos donde la modalidad de bici que únicamente se puede practicar es pues, ciclomontañismo, y ven como cada vez pues, viene más gente. Y eso también abre posibilidades a estos valles para que puedan bueno, pues, diversificar su economía y atraer nuevos tipos de turismo. Bike mountaineering, mountain biking, the name is not important. What is important is the result. Old trails reborn with a new purpose, to be enjoyed by everyone who understands that call to the high places of this world.